iPhone al año y lo he hecho seguido. Pues sí, hoy no puedo ocultar, no lo he hecho en el campo, lo tremendamente contento que estoy. Creo que no sé si nos estamos dando cuenta del valor que tiene lo que ha hecho esta plantilla, lo que ha hecho este equipo. Hoy le recordaba, hoy era momento de recordar pues, esas jornadas 5, 6, 7, el equipo penúltimo y bueno, en un proyecto nuevo. Creo que, ya digo, lo que han hecho el enlazar todas estas jornadas, 12 jornadas consecutivas sin perder, nuevamente hoy portería cero, y sobre todo lo que transmite el equipo, cada domingo, pero lo que transmite en los entrenamientos, lo que transmite en el vestuario. Y ya digo, es un día de estar muy contentos, como lo estamos, y hoy no era nada fácil. Habéis visto que la Astorga, sobre todo, pues a nivel ofensivo, la primera parte le hemos contrarrestado totalmente, pero la segunda, pues ya ellos han tenido que dar un paso hacia adelante y por momentos pues nos han generado esa tensión, sobre todo pues en la última jugada. Pero ya digo, todavía mucho más mérito de volver a ganar, en este caso en casa, delante de la afición. Y bueno, pues la lástima es que ahora nos llega el parón, que evidentemente también nos viene bien para recuperar fuerzas, porque el equipo domingo tras domingo hace un esfuerzo físico importante. Pero claro, cuando estás en una dinámica así, pues parece que te corta un poquitín, pero muy satisfecho de cómo se va el equipo de vacaciones. Y con el mismo estilo de juego, demostrando a todos vuestros rivales, que sea el rival que sea, porque hoy era un partido de perro, conseguir los resultados. Sí, al final, si algo les he agradecido muchas cosas ahora en el vestuario a los chicos, pero una de ellas ha sido el haber sido capaces de creer en una propuesta que, como decimos, domingo tras domingo no es nada fácil de desarrollar, sobre todo desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico. Y hacer eso en un proyecto nuevo, cuando en la jornada 6 estás penúltimo, con 2 puntos de 15, pues se ha demostrado que los chicos han sido geniales. No solo puedo tener palabras de agradecimiento, seguro que en este caso, pues bueno, ellos también las tienen hacia lo que se ha hecho. Pero bueno, mis primeras palabras de por qué estoy tan contento es por ellos. Daba la sensación de que con el planteamiento que he salido, una presión más alta de lo normal, que ya normalmente suele ser alta, que no se iba a llegar a resolver nada en 90 minutos. Sí, lo hablamos en este caso durante la semana, que la estructuración de la presión no solo la queríamos hacer desde el punto de vista táctico, sino que queríamos dar un paso más, como el equipo ha hecho, sobre todo en presionar alto la salida de los centrales, ¿de acuerdo? Creo que eso implica, como decimos siempre, un desgaste físico que habéis visto. A Jup, en este caso, por la carga de minutos también que traía, pues aguanta un poquitín menos. Pero lo que tenemos es eso, que luego entra Coque y sabes que el trabajo le va a seguir haciendo igual. Y luego en los últimos minutos, pues en este caso ha entrado Átomo, y con esa salida, pues Juan del Rincón ha pasado arriba y ese trabajo defensivo lo sigue haciendo. El Astorga es un equipo que trata de llevar la iniciativa en el juego y nosotros queríamos hacer lo contrario. La primera parte, solamente un córner en el minuto 2 y un tiro desde casi 30 metros, yo creo, ha sido todo el bagaje ofensivo del Astorga. Eso solo se consigue si haces un trabajo defensivo muy bueno y no metiéndote atrás, que es cuando hemos pasado apuros al final los últimos minutos, sino todo lo contrario, saliendo valiente a apretar arriba. ¿Cómo va a ser un poco la planificación ahora de Navidad, ¿sabes? Sí, pues bueno. ¿Y si va a haber algún movimiento de mercado? ¿O eso está un poco parado ahora? ¿Cómo está el tema? Sí, lo primero respecto a la planificación, ya la teníamos hecha desde hace semanas. Vamos a descansar ahora una semana completa y volveremos el día del lunes 27 por la tarde, para que los que pues, quieran viajar esa misma mañana, pues aprovechen el domingo también de vacaciones. Creo que, ya digo, sobre todo los chicos que son de más lejos de casa, pues creo que necesitan ver a sus familias, son chicos jóvenes, ya digo, creo que van a ir completamente contentos y ahora les he pedido eso, que disfruten con cautela por la situación sanitaria, pero que disfruten sobre todo de sus familias, porque lo necesitan para cargar pilas de cara a la segunda vuelta. A partir de ahí entrenaremos 4 días, daremos 3 de descanso en fin de año, y luego la siguiente semana ya vuelve a ser otra vez de liga contra el Mirandés B. Veremos a ver, esa es la única que tenemos duda de cómo la estructuraremos por el día festivo de Reyes, pero bueno, ya esa semana pues entrenaremos 5 días como es habitual. Y respecto al mercado, pues esta semana quizá la única cosita de no vacaciones que vamos a tener es una pequeña reunión con la directiva, pues para analizar un poco pues esta primera vuelta, y dentro de ellos pues vamos a analizar un poco el estado de la plantilla, qué posibilidades tenemos. Evidentemente que no queremos prácticamente que haya ningún movimiento, por no decir ninguno, de salida. Estoy contentísimo con el rendimiento de toda la plantilla que tenemos, y lo único por lo que dijimos, esa baja que tenemos por desgracia de Rubi, pues si tenemos opción de compensarla con un jugador que nos venga a sumar, genial. Si por lo que sea no se puede, creo que el equipo ha demostrado tener argumentos para ilusionar. Has comentado antes que Coque con entrada en la segunda parte, está bien, porque ha tenido un momento de desvanecimiento, un golpe. Sí, ahora ya en el vestuario me ha dicho que ha sido simplemente esos
segundos posteriores a la acción, sí que nos hemos asustado y pues porque al final cuando es una acción de cabeza con cabeza, pues es lo que más pánico te puede dar en un campo. Y bueno, rápidamente cuando estaba en el banquillo me ha dicho casi nada, segundos de que ha perdido un poco la situación espacial. No obstante, pues bueno, le tendremos en observación con la doctora pues estas horas para que no vaya ningún susto.